Asfixiando la Zona Central en vivo a través de la pantalla de Fox Sports, edición de miércoles. Y estamos ahí, a segundos nada más, por lo menos lo sentimos, de que la selección argentina salga a la cancha en el marco de la Copa América. En el mientras tanto, lo que nos permite un poquito matizar es la disputa de la Eurocopa. Uno es como que va anticipando de alguna manera también el Mundial. Dicen que es casi un Mundial sin Argentina y Brasil. Eso ya lo discutimos en otro momento. Pero aquí tenemos la Eurocopa con un lío que se armó. Se armó. Se complicó. No desde el punto de vista futbolístico, administrativo. Eurocopa 2024. Alemania. La estamos viendo todos. 104 árbitros. Ninguna mujer. Repito. Eurocopa 2024, sede Alemania, los mejores partidos, si se quieren, las mejores selecciones del mundo. 104 árbitros, ninguna mujer. Y se picó, se complicó, y sí, claro. Porque la relación que están haciendo es como si en Qatar por lo menos tuvimos 6 mujeres, ¿por qué en la Eurocopa nada? Y la comparación que generó más crispación es cuando se enteraron que en la Copa América, esta que está por comenzar, hay 8 mujeres. 2 que van a ser árbitros de campo, 5 que van a ser asistentes, más un VAR. ¿Y cómo puede ser esto? Miren, en algunas cosas, vieron que nosotros ponderamos el fútbol europeo. Nos cansamos de hablar de la Champions y deleitarnos, por ejemplo, con la Champions y algunas ligas de alto vuelo. La Premier, una mujer. La Liga Española, una mujer. La Serie A italiana, una mujer. Les digo, hasta Argentina, con todos los peros que tenemos acá para ciertas cosas, estamos un paso adelante en relación a esto. Y la Conmebol está varios pasos más adelante que la UEFA. Y no es que se quedaron sin personal, no es que de repente no se promocionaron más mujeres árbitros, sino que hasta hace poquito en el Mundial de Australia, el Mundial Femenino, que se disputó en noviembre de 2023, hicieron un papel fantástico. Juezas probadas de que podían llegar y podían estar en el estándar más alto. Algunas incluso dijeron, bueno, Stephanie Frappart fue durante los últimos 4 años la mejor mujer árbitro del mundo. Dirigió un campeonato del mundo, Costa Rica-Alemania. Dirigió final de Supercopa Europea, Chelsea-Liverpool. Ahí estaba Laura Fortunato, la argentina, que fue asistente justamente de Stephanie. Sobrada, probada, indiscutible. Y a pesar de todos estos pergaminos, la primera mujer en la Liga de Francia, Stephanie. Le sobran pergaminos. ¿Ustedes la vieron? Yo no la vi. ¿Está? No está. Debe estar como espectadora, de curiosa nomás. Debe estar en alguna cancha de Alemania buscando algún partido más o menos a la altura de su paladar futbolístico. Pero como árbitro, no está. Y el problema es complejo porque hasta sin tener nada que ver, cuestionaron el hecho de que Facundo Tello, árbitro argentino, esté en la Eurocopa. Tello no tiene nada que ver y Argentina no tiene nada que ver. Pero lo que digo es lo siguiente. Las mujeres árbitros en Europa dijeron, hasta priorizaron, se preocuparon por priorizar esta suerte de intercambio, de esta cooperación UEFA-Conmebol, e ir a buscar un árbitro sudamericano. Y ahí citan a Facundo Tello. No es que Facundo Tello tenga nada que ver con esta historia. De hecho, dirigió muy bien el otro día. Pero la cuestión es que, así como miran para un lado, ¿por qué no miraron para el otro? Insisto, además con los antecedentes sobrados que hay en la materia. Alexander Seferin es eslovaco, hace poco que está al mando de la Unión Europea de Fútbol. Antes fue Villar, antes fue Michel Platini y antes otros tantos. Que de alguna manera sentaron las bases a la formación de las mujeres árbitro en el marco de la UEFA. Y acá convengamos que en esta Eurocopa, que está administrando y que está siendo un éxito, porque todos de alguna manera la estamos disfrutando, falló en una cuestión estructural casi imperdonable. ¿Qué vamos a discutir? ¿La explosión masiva de las mujeres en todas las dimensiones del deporte y donde el fútbol está a la cabeza sin ningún tipo de dudas? Ya tienen su propio campeonato del mundo, sus torneos locales. Insisto, tuvimos el Mundial de Australia. Tenemos en la Argentina una exposición de futbolistas extraordinarias. Tienen que ocupar todos los estándares, más allá del fútbol específicamente femenino. Y ahí empieza la fusión. Hay 3 entidades, hay 3 instituciones que tienen que ir a la cabeza de esto. La FIFA cumple con su rol y está formando mujeres árbitro. La Conmebol, que también lo hace y lo demuestra en la Copa América. Y la UEFA, que hasta ahora lo hacía y que imprevistamente
nos dejó con este tema a mitad de camino. Y esto no termina acá porque, naturalmente, ahora van a empezar a contar todos y cada uno de los porotos a ver cuántas mujeres van a tener el derecho de dirigir en el próximo Campeonato Mundial de Estados Unidos. Para esto falta mucho. Pero también faltaba mucho en noviembre, cuando se disputaba el Mundial de Australia femenino, para la realización de la Eurocopa, y todas dieron por sentado que iban a tener la posibilidad. La cuestión, o se durmieron o lo omitieron, pero algo es indiscutible. La selección no pudo haber sido por falta de calidad, ni falta de conocimiento, ni falta de prestigio. Alguien miró para otro lado. La polémica recién empieza. Por lo menos por acá, y en esto hay que decirlo, ¿eh? Argentina, la Conmebol, esos problemas, uno por lo menos, no lo tenemos. Estamos en vivo a través de la pantalla de Fox Sports. Iniciamos la Zona Central, edición de miércoles. Están invitados.